Pásale, pásale, porque ya el poste yo lo edito. Okay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. ¿Cómo te llamas? Alan Navarro. ¿De qué club eres? De La Colina. De La Colina. El club de La Colina tiene como 50 años ya, 40 y tantos. Y en ese club se hizo el campeonato nacional por equipos. Ahí fue el profesional Jorge Lozano, que seguramente te tocó. Y bueno, es un club. ¿Tú de dónde eres? Soy Cristóbal Aceves, vengo de Country Club. Ah, del Country Club, en 1968, ahí se jugaron los Juegos Olímpicos. Y Manolo Santana, el español, lo ganó, le ganó en semifinales a Rafael Osuna. Y en 1993, Angélica Gabaldón ganó el Campeonato Nacional de Mujeres. Se lo ganó a Sofía Cortina, 6-2, 6-2. Y ese club tiene mucho y ahora va a ser sede de un grado 2 de corte mundial. Estás en un buen club, ¿eh? Bueno. Entonces, a ver, cuéntame, están en un torneo que promueve que se construya un techo para niños huérfanos. Yo creo que es una cosa muy buena de parte de ustedes. ¿Qué te motivó venir al torneo? ¿El concepto del torneo o venir a competir? Pues un poquito de las dos, ¿no? Porque a mí sí, yo soy muy apasionado del tenis y también el espíritu de competitividad, y además con eso apoyamos una causa noble, pues dices, bueno, pues ya tienes dos razones, ¿no? Y dos motivos muy buenos para venir a jugar y competir. ¿Lo tuyo? Yo opino lo mismo. Digo, yo la verdad no me iba a meter porque venía de otro torneo antes, estaba ya muy cansado. Pues la verdad, porque es por una buena causa, pues de que bueno, pues vamos a echarle y pues a competir. ¡Qué buena onda! Dira, sí deberían de ser ejemplos. Pero a tu edad te cansas. Yo de verdad. Llevo jugando sin jugar como 2 años. Bueno, te voy a decir lo que me pasó. Vine a jugar, después de 3 años me convence Lord. ¿Tú conoces a Lord Felipe? Lord Felipe es el Lord que hizo eso, un cuate de Wall Street que de repente le dio por hacer esto. Y bueno, era del club alemán, es un cuate de mucha historia, se agarró a trompadas con Luis Enrique Herrera. ¿Sabes quién es Luis Herrera? No, ¿verdad? Ya no se acuerdan. Por eso te digo que es muy difícil. Luis Herrera fue campeón de México, en 49 del mundo, el 9 de noviembre de 92. Es el mejor tenista de los últimos. Pero bueno, qué bueno que viniste. Yo acabé hecho tal, con un poco mover. Me ganó un cuate que teóricamente juega menos que yo, pero me hizo pedazos por no jugar. Pero ya estás de vuelta. ¿Qué edad tienes? 23. No, a los 23 años, ¿qué estaba haciendo yo? Apenas iba a ir a Disneylandia, ¿tú? Yo 27. No, pues a los 27 años, ¿qué estaba haciendo? Ya bailé por primera vez con una chava. Fíjate. Bueno, corte.